Me he quedado sin palabras. Buenas noches, Carlos. Se ve que Paco Pomares también se ha quedado sin palabras. Sí. Ah, yo es que no sabía que habíamos empezado ya. ¿Ya hemos empezado? Hemos empezado. Yo, en cuanto empecemos, me empiezan a salir las palabras. En cuanto a que tú te quedes sin palabras, me parece muy sospechoso. Oye, escribes una columna en el periódico El Día todos los días. Todos los días no. El domingo descanso, como Dios. Bueno, los domingos descansa. ¿Y la de mañana la tienes escrita? Pero la tengo que cambiar. Voy a ver si me da tiempo. Si acabamos pronto, me da tiempo y la cambio. ¿De qué va la de mañana? Pues depende. Si me da tiempo de cambiarla, hablaré de la sentencia, de la decisión del Tribunal Supremo en relación con el asunto de las hipotecas. Bueno, buenas noches. Vamos a ver si me da tiempo. Gracias por elegirnos. Buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar del planeta donde esté en este momento sintonizando, viendo la emisión online a través de miramtv.com. Estamos también a través de nuestras redes sociales compartiendo este programa en directo, también en redifusión a través de canariasahora.com. Lo digo porque ya te encargas tú, Carlos, de compartirlo a través de tu periódico. Tu periódico mañana, no vamos a decir, colocan abierto ya porque abren constantemente, ponen portada cada 2x3, pero de Canarias mañana, ¿sobre qué informan? Que el Ministerio del Interior le ha retirado la escolta a José Manuel Soria, por fin, 5 meses después de llegar el PSOE al poder. Este es tu momento. Este es tu momento. Le ha retirado la escolta. Esa es nuestra noticia de mañana, de apertura. Porque hemos estado costeando la escolta de Soria para que fuera a sus visitas de negocios privados y a sus vacaciones, o sea, actividad particular, escoltado y en coche de la policía. Ah, sí. Hasta la semana pasada, que ya se lo notificaron, y hoy ha sido el último servicio que le han prestado. ¿Él es el único exministro que tenía escolta o era...? No, él es... Sí. Con tanto tiempo transcurrido después de haber dejado el cargo, sí. Y es la única persona, era la única persona en Canarias con escolta de la Policía Nacional. Bueno, lo leerán ustedes mañana, pero desde luego ya nosotros se lo hemos contado, lo ha contado Carlos Sosa, ahora en directo. En unos minutos va a estar el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, aquí, en Aquí te pillo, aquí te mato. Pero antes nos vamos con las claves. Hoy ha entrado definitivamente en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. ¿Qué significa esto? Pues como no lo sabemos y queremos saber más, y hemos preguntado en Mírame Canarias, en las calles, y a ustedes, pues sinceramente, a la calle le importa muy poco, o le suena política y le genera muy poco interés, nosotros entendemos que es un asunto trascendente y por eso queremos preguntarle a nuestros invitados qué significa. Paco Pomares. Bueno, significa el final de un proceso iniciado hace 14 años, un proceso que se ha demorado demasiado tiempo, y que se ha demorado además no respondiendo a los intereses de Canarias, sino respondiendo a los intereses de un partido concreto y de una administración concreta, la de Paulino Rivero, la de Coalición Canaria en tiempos de Paulino Rivero, que necesitaba que no se produjera una modificación del sistema electoral. Para eso se retrasó el Estatuto de Autonomía, que prácticamente estaba a punto de ser aprobado. Ahora se ha aprobado y lo que implica es que Canarias cuenta con un estatuto de primer nivel, un estatuto similar al de otras comunidades con competencias parecidas y con una trayectoria histórica parecida. Un estatuto que, para empezar, lo que hace es que blinda básicamente los aspectos de la financiación contenidos en el REF, lo cual da cierta capacidad de maniobra a la comunidad autónoma cuando se trata de negociar los asuntos de carácter económico con el país, ¿no? Con España, con el gobierno de España. Pero además incorpora algunas cosas importantes. Algunas son más bien de tipo declarativo. Tienen que ver con derechos de carácter social que de alguna manera se incorporan como se incorporan en la Constitución española, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que son cosas que se dicen pero que desgraciadamente no se corresponden muchas veces con criterios de carácter ejecutivo, sino más bien de tipo simbólico. Pero hay otras cosas que sí son importantes, ¿no?
Dentro de las cosas que es importante, yo creo que la más importante es que el presidente del gobierno, ahora presidente de Canarias, porque asume la doble función de presidente del gobierno y presidente de Canarias, antes no era así, tienen la posibilidad de disolver el Parlamento de Canarias en situación de atasco, algo que se podría haber hecho en esta legislatura, y convocar elecciones. Antes no se podía hacer. Otra cuestión absolutamente clave es que se pierda el aforamiento por parte de los diputados y por parte de los miembros del gobierno, siendo Canarias la primera región, la primera comunidad española en que eso ocurre. Y otra, una de las más esperadas, es la modificación del sistema electoral. Son temas que afectan fundamentalmente a cuestiones de carácter político, pero algunas son importantes y van a cambiar la forma en que se hace política en Canarias. Van a cambiar la forma en que se hace política porque antes no se podían disolver el Parlamento de Canarias. Ahora sí se puede. Antes no se podía gobernar por decreto ley. Ahora sí se puede. Hay algunas modificaciones que tienen entidad. Lo estamos haciendo muy mal los periodistas y los políticos y las políticas de este país, de esta nacionalidad, que queda reconocida así en el Estatuto de Autonomía, si no hemos conseguido, después de tantos años, entusiasmar a la gente con la política, o por lo menos interesarles por la política, ¿no? Porque, como acaba de decir muy bien Paco Pomares, hay aspectos de este nuevo Estatuto de Autonomía que son verdaderamente decisivos, ¿no? La financiación de la comunidad autónoma, nuevas competencias, el blindaje del régimen económico fiscal en el estarás conmigo, Carlos, en que a la que haya trascendido. Lo estamos haciendo muy de mal. Aquella manera. A lo mejor queremos explicar tantas cosas y no explicamos nada finalmente. Pero centrándonos en el sistema electoral, hemos sepultado hoy por fin el sistema electoral más injusto de Europa. Creo que solamente nos superaba el Bajo Volta, que es un país que no existe, porque si existiera tendría un sistema todavía más justo que el que había aquí imperando hasta hoy. Se acaba la triple paridad, se acaba la doble paridad, y ahora es la hora de que los políticos sean elegidos no por su territorio, ni por su número de personas que habitan en su territorio, ni por cosas de estas compensaciones que han permitido alguna perversión en el sistema político de Canarias, sino que los políticos van a tener que ahora hacer más política todavía. Y por lo que estoy oyéndote y por lo que vas a contar de la gente de la calle, más pedagogía política. Yo creo que necesitamos que la gente se interese más por la política, y eso es un trabajo que estamos haciendo mal los periodistas. Si tuviéramos que hablar, evidentemente tenemos elaborado un guión, pero esta tarde la actualidad ha cambiado después de esa reunión del Supremo. Al final, el titular de hoy podría ser ese que hemos escuchado en las últimas horas de ¿gana la banca, pierden los ciudadanos? Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con ese titular. Yo estoy de acuerdo con el titular, pero no creo que sea una novedad, porque la banca gana siempre. No es ni la primera vez ni la última vez que ocurra. Y en cualquier caso, si se hubiera producido una declaración o un acuerdo de tipo distinto, también habría ganado la banca. Y eso es algo que hay que decirle a la gente. La banca no iba a reducir sus beneficios por tener que pagar ellos los impuestos, los iban a repercutir en los costes de las hipotecas. Es verdad que la percepción que uno tiene de lo que ha ocurrido es un poco vergonzosa. Da la sensación de que el Tribunal Supremo de este país es un Tribunal Supremo que no actúa con la suficiente autonomía. Yo creo que al final han hecho algo que resulta intolerable, ¿no? Que es plegarse a la presión de los bancos. Algo que creo recordar que en la última semana, cuando hablamos de este asunto, yo dije que estaba convencido de que no iba a ocurrir, lo cual demuestra que el nivel de perversión del sistema político, judicial, económico en el que vivimos todavía tiene capacidad para sorprenderme, a pesar de que tengo más conchas que un galápago, ¿no?, a estas alturas de mi vida. Pero yo estoy desolado, pero no estoy desolado porque los ciudadanos vayan a pagar más de lo que iban a pagar si se hubiera tomado la decisión contraria. Insisto que al final los bancos habrían repercutido el precio en las hipotecas, en las gestiones, en las comisiones, de cualquier tipo. Estoy desolado porque da la sensación de que ocurra lo que ocurra, el Poder Judicial, como otro de los poderes del Estado, se acaba plegando a los poderosos, ¿no? Y eso es una cosa un poco dramática. Sí, hoy ha sido un día malo para el Tribunal Supremo por dos motivos. Este es el principal, pero, bueno, el Tribunal Supremo, perdón, la justicia española, sobre todo la justicia de altos vuelos, la que se imparte en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado a España porque haberle hecho un juicio injusto a Arnaldo Otegi. O sea, también hoy ha pasado esto y se ha conocido hoy esta sentencia, ¿no?
Es verdad que no ordena indemnizarlo y esto, pero le mete un tremendo tirón de orejas a España porque una jueza que no fue imparcial en ese juicio se empeñó en juzgarlo y lo juzgó. Entonces se vulneraron sus derechos. Pero en cuanto a la banca, yo creo que sería un ejercicio estupendo que hoy se exigiera a los 28 magistrados de la Sala Tercera del Supremo que se reunieron en el Pleno que digan que saquen su declaración de bienes, a ver si alguno tiene acciones en la banca, porque estoy convencido de que las acciones de la banca todos sabíamos que iban a subir hoy. La movilización del sábado que ya se anuncia para el sábado, ¿será una movilización de éxito? A mí no me gusta ese tipo de movilizaciones, particularmente lo digo. Evidentemente, bueno, pero ya las redes sociales está rulando como el fuego. El Supremo lo que se merece hoy es que dimita a su presidente y el presidente de la Sala Tercera para frenar la indignación ciudadana porque lo han gestionado muy mal. Ha sido una cuestión de modales, ¿no? Cuando ya está puesta una sentencia por la Sala Especialista en Tributos, no puede venir el presidente del Supremo decirle al presidente de la Sala, ya yo revisa eso, que mira la que se nos va a caer con la banca. Eso no se puede hacer en un país. Pero lo que no podemos hacer ahora es tirarnos a la calle e insultar a los jueces. Tienen que dimitir las personas responsables. Y son dos, el señor Lesme y el señor Picasso, que son los que nos han metido en este berenjenal de mala imagen dentro de España, y ya no les digo fuera. Que tenemos a políticos catalanes recurriendo a justicia extranjera y dejando en evidencia a la española. Casos como este todavía contribuyen más a una pésima imagen de la justicia española fuera. Oye, hablando de bancos, ¿hay alguna novedad con respecto al Banco Santander y las viviendas de Añasa? No, en principio no hay ninguna novedad. Yo creo que esto se gestionó de una manera determinada para hacer frente a la situación que había creada. Se dijo, se van a comprar las viviendas, pero todavía no sabemos cómo se va a materializar ese asunto. Lo digo porque en la última trinchera que tuvimos, ustedes tuvieron la oportunidad de preguntar a Cristina Valido, se iba a Madrid. Ella dijo aquí en Mírame Televisión que si esto no hubiera tenido el revuelo que ha tenido, desde luego hubieran vendido. Yo tengo el convencimiento de que... Desahuciado a esa familia. La declaración del gobierno de Canarias de que iba a intentar hacerse con esas viviendas es una declaración bien intencionada y yo creo que también sincera. Realmente quieren hacerse con esas viviendas. Lo que pasa es que es un tema un poco complicado. ¿Por qué con esas y no con otras donde sean situaciones parecidas? Es verdad que esta es una situación muy especial, pero una vez que rescaten esas viviendas, una vez que las compre, tendremos que enterarnos por qué precio se compran, cuánto se paga por ellas, porque a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención. El Banco de Santander pide 29 millones de euros, misma cantidad, la suma de las cantidades que han retirado del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Todo muy casual. Pero a mí me llama... Bueno, eso parece que es una coincidencia, ¿no? Pero una coincidencia en la cifra no tiene tampoco demasiada importancia. Lo que hay que hacer es ver si efectivamente esas 300 viviendas, aproximadamente 290 y pico viviendas, valen esos 29 millones de euros. Es decir, si cada una de ellas vale aproximadamente unos 100.000 euros. Pero una vez que se determine si eso es así, hay dos preguntas que a mí me gustaría que alguien me contestara. Una es, si yo fuera un banco y quisiera colocarle una administración pública unas viviendas que me sobran, este sería un magnífico procedimiento. ¿Por qué? Porque justificaría la intervención de esa administración pública, legitimaría la intervención de esa administración pública en un procedimiento cuando menos discutible, porque no se pueden comprar propiedades porque sí, de esta manera. Bien, y la segunda cosa que me preocupa es, hay un montón de gente esperando vivienda en esta región. 13.400 censadas. ¿Por qué se va a solucionar el problema de vivienda de esas 300 personas cuando hay derechos adquiridos por parte de las otras 13.000 también? Es decir, tendría que haberse una bolsa en la que caso por caso se determine qué es lo que se hace, supongo, ¿no? Nuestra redacción llamó, Carlos, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, hizo las indagaciones a ver cómo va esto de los desahucios y si fruto de ese proceso de negociación, cuando te sientas a negociar con alguien y más una institución como el Gobierno de Canarias, con una entidad como el Banco de Santander, y cómo el Banco de Santander inmediatamente puso determinados recaderos a que inmediatamente bajáramos el volumen de nuestras críticas, suponemos por una buena intención por parte del Banco de Santander parar los desahucios, ¿no?
Sin embargo, siguen con ese proceso. Y la amenaza continúa. Yo en este proceso, al principio vi una reacción que me pareció positiva, pero a medida que ha avanzado todas las explicaciones que nos han ido dando, algunas de ellas bastante contradictorias, todo hay que decirlo, parece que ya no hay derecho de tanteo y retracto, parece que ya no se puede vender hasta el año 2021, pero tampoco está todo muy claro. Creo que ha habido bastante de electoralismo en esta jugada, y creo que con los bancos que se han llevado en total 300.000 millones de euros entre rescates y ruinas y la ETA Black y su puñeta, con los bancos yo creo que habría que tener por parte de la instituciones... No, pero eso vamos déjame a mejor, terminar. Déjame Carlos, terminar. Es un poco injusto que no, hables de los terminar. Bancos en general. Quienes se han llevado, se lo han llevado crudo, han sido básicamente los bancos públicos. Pues hoy se acaban el de rescate llevar... no, se no, ha perdona, producido perdona. Fundamentalmente a cajas de ahorro. Bien, vale. El rescate se ha producido fundamentalmente a bancos administrados por políticos, sindicatos, etcétera, etcétera. Las cajas Black han operado fundamentalmente hoy en Caja Madrid. Hoy se acaban de llevar 4.000 millones. Bien. Hoy se acaban de llevar 4.000 millones tuyo, de este señor y mío. Perdona, no es exacto. Bueno, a ver. No es exacto. Y te voy a decir por qué míos no, para que tú lo sepas. Vale, porque, decir, no tiene porque una yo hipoteca. No tengo contraído una hipoteca en los últimos años, no habría tenido nunca derecho bien, a reclamarlo. Vale. En cualquier caso. Como representante de los mira, ciudadanos que yo no voy a hacerlo. Defender a los bancos, Carlos, pero hay que decir la verdad. Los bancos de España que fueron rescatados con dinero público fueron fundamentalmente las cajas de ahorro. Esa es la verdad. No podemos decir que fueron todos los bancos porque no fue así. Entonces. Haz la crítica que consideres oportuna sobre los bancos. Hemos empezado hablando y yo creo haber dicho de manera clara y contundente que lo que ha ocurrido es una vergüenza. Y me ratifico en ello. Es bueno, una absoluta es vergüenza. Es la primera vez que lo dice. Pero ¿eh? Es que sería... Es la primera vez que lo dice, que no, es una vergüenza. No, no es la primera vez. Lo he dicho aquí, en varias ocasiones. Aquí también. Bueno. Yo estaba convencido de que iba a ocurrir que el Tribunal Supremo no iba a tomar una decisión tan bochornosa como esta. Perdona, pero que también, estaba refiriéndote al Santander. Pero también he dicho... No. No, perdona, y también creo recordar que la última vez que estuvimos aquí, hace 15 días, hablando del tema de Santander, dije que si yo fuera el presidente del Santander, habría montado una situación como esta para colocar mis viviendas. Porque me habría venido de miedo, ¿eh? Justificar al gobierno tener que tomar una decisión en concreto. La yo banca, no estoy defendiendo a los bancos. Banca... Lo que digo es que los ataques tienen que hacerse utilizando la verdad. Y no se puede decir que los bancos fueron rescatados cuando lo que fueron rescatados fueron fundamentalmente los bancos públicos, no los bancos privados. La banca de este país... siempre ha mamado. Ya va siendo hora de que también se remangue por la gente más humilde. ¿Eso qué significa? El mensaje que quería decir. ¿Eso qué significa? Que la banca siempre gana fue la primera frase que tú dijiste aquí. Siempre gana. Cuando no es el Supremo, es la Suprema de Móstoles. Yo creo que siempre gana. Y entonces lo que tenemos que hacer es exigirle a la banca por parte de las instituciones. Es que la banca no solamente gana en este país, gana en todos lados. Bueno, podemos hablar de lo que ha ocurrido, pero es que vivimos en España. Qué es lo que ha provocado la crisis económica en este país, si no ha sido... en este planeta, si no ha sido el desafuero de los bancos de inversión. ¿No? Seamos, la banca siempre gana. Seamos honestos. A la banca le importa un carajo todo lo que aquí digamos. Depende. Depende porque no, a la porque banca... No saben que Carlos Viera saca su ahorro inmediatamente. Lo digo porque a la banca le molesta mucho, más que cualquier crítica en los medios de verdad, es la crítica, el descrédito en redes sociales. Les molesta mucho, les incomoda. Y nosotros hemos hecho el esfuerzo que hemos podido, seguimos denunciando que, o hacemos el esfuerzo que creemos, estamos del lado de esas familias y del lado de la gente que procura una vivienda y muy poco del lado de los bancos en este sentido. Pero lo cierto es que les quería traer a este punto para decirles, oye, que el Banco de Santander, que el gobierno con toda su buena intención, fue a negociar con el Banco de Santander. El Banco de Santander le dice... Sí, vamos a sentarnos a negociar. Al final Cristina ha valido después de aquella reunión, de aquel encuentro que mantuvo con nosotros, al día siguiente se reunió. Mientras Cristina negociaba y sigue negociando, mientras el gobierno negociaba y sigue negociando, el Banco de Santander sigue enviando cartas y sigue desahuciando, siguen los expedientes contra estas familias. Y nosotros hemos llamado al cura. Porque no hay nada mejor que llamar a un cura para que se exprese. Y nosotros tenemos la bendita fortuna de contar en Mírame Televisión con el padre Báez. Y le mandó este recadito al Banco Santander. Y a todos ustedes. Que el Banco de Santander sigue jodiendo a la gente de Añaza. Me cago en los diablos. Por favor, hagan lo que hizo el alcalde Santa Cruz, coño. Señor Bermúdez, se merece usted que se llene la gorra. Usted sí que es un hombre con los cojones bien puestos. Los 2 millones que tenía en el banco los sacó. Tinerfeño, canario del mundo entero, donde quiera que esté,
Si tienes 2 euros, si tienes 2 euros, ¡sácalos! No dejes nada en ese banco, que siga amenazando. Y oiga, no se dejen engañar, porque este cabrón gobierno que tenemos es capaz de decir, no hemos negociado con el banco. Y van a parar la cosa. Y una mierda que no te paran nada, coño. Al contrario, siguen amenazando, siguen amenazando. ¡Saquen todo del banco! ¡Adiós! Por matizar lo último que dijo Paco sobre el rescate. Cuando se inyectan 300.000 millones en total, es para salvar el sistema bancario en el que están todos estos. No solo a las cajas que había que rescatar, sino salvar al sistema bancario. Porque si no, evidentemente se iba todo al carajo. Por lo tanto, aquí se beneficiaron todos los bancos. Y se siguen beneficiando. Los bancos se beneficiaron fundamentalmente porque después de haber sido rescatadas las cajas con dinero público, los bancos se las quedaron, Carlos. No porque al final esta operación fue una operación en la que se repartió. Pero yo lo único que te he pedido es precisión. La precisión de decir, el dinero del rescate bancario fue a parar fundamentalmente a la banca pública, que era la que estaba tocada en este país. Bien. Ya está. Una precisión. Tú mismo acabas de añadir y se la quedaron los privados. Claro, una precisión. Perfecto, ya está. Una precisión. Es lo que lo he dicho, ¿eh? Señores, por Dios. Por Dios, estaba hablando por eso. Este señor color limón, ¿no? Y ustedes, como el Banco Santander, al cura le hicieron puto caso. Hombre, yo es que hace algún tiempo que, en fin, no me siento muy impelido hacia la cristiana caridad. Y, por otro lado, tampoco me parece un señor muy representativo de lo Vamos, que puede pues ser yo, la... Yo a mí ese cura que me gobierne, Lo prefiero que los bancos. Y que te bendiga. ¡Hombre! ¡Carlos! Que te eche agua. A ver, no siga. Hoy viene el alcalde de La Laguna. De hecho, ya está aquí. Sí, ya lo vi. ¿Y qué tal? Bien, lo veo estupendo. Se ha quitado la barba. Yo hacía tiempo que no lo veía. Me ha dicho que se la barba quitó la barba al alcalde de La Laguna. Que se la quitó. ¿Y pues, cómo son esas cosas? Yo no me he dado cuenta que tenía barba. ¿Tenía barba el alcalde de La Laguna? Se la dejó después del verano, pero se la quitó hace tiempo. Lo que pasa es que yo hace tiempo no lo veía. ¿Y eso es la moda que ha creado Fernando Clavijo? A ver, esto sí es trascendental. Escucha, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es regular. Esa indecisión a la hora de... Oye, ¿hay novedades en La Laguna? Bueno, parece ser que sí, que hoy ha habido una reunión interesantísima en un restaurante cercano al ayuntamiento en el que estaba el alcalde con la portavoz socialista, la otra concejala socialista, la portavoz de Coalición Canaria, y parece que ya se consuma la ruptura del pacto, ¿no? Por lo que tengo entendido. ¿Tú qué le preguntarías así para cebar? Para que la gente se quede ahí porque va a venir el alcalde y le vas a preguntar. Alcalde, básicamente yo creo que lo que hay que preguntar es cómo va a poder gobernar de aquí a que concluya el periodo de mandato municipal con una minoría tan exigua como la minoría que tiene. Entre otras cosas, le va a resultar muy difícil aprobar los presupuestos, si no prácticamente imposible. Pero me gustaría también preguntarle a los socialistas alguna cosa. Me gustaría preguntarles, parafraseando a nuestro amigo Carlos, cómo es posible que hayan llegado a un nivel de ridículo tan grande como el que han llegado en La Laguna. La última historia ya la conoce. Hay un grupo del Partido Socialista que está solicitando... que se reconsidere la posición. A mí me gustaría saber qué pasa con el Partido Socialista en La Laguna, que metes a 3 socialistas en la habitación y cuando salen hay 4 facciones, ¿no? Es una cosa de lo más asombrosa. El disolvente, ¿no?, se llama Pedro Ramos, como todos sabemos aquí, y todos los que nos están oyendo. Bueno, y dejamos tu pregunta... Que cambió de bando y entonces... Dejamos tu pregunta para el alcalde después. Venga, perfecto. Pues si no, darle demasiadas pistas. Perfecto. Bueno, pero lo cierto es que José Alberto Díaz también se las trae en lata, porque venir a esta tele a alegar con ustedes dos... Y con la que está cayendo en La Laguna... ¿Estás seguro de que viene? No, está aquí dentro. Ah, vaya. Bueno, José Alberto Díaz, en unos minutos. Tengo que hablar de carreteras. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del famoso... de la famosa firma del convenio de carreteras del Estado con Canarias? Bueno, es el comentario constante o el recurso constante. Durante las últimas semanas el gobierno regional... ha seguido presionando para que se produzca lo antes posible. El último episodio de esta novela es el que la patronal tinerfeña de la construcción, FEPECO, ha lanzado a través de un comunicado esta semana lamentando el ronroneo de que la firma se producirá en la carretera de La Aldea, en Gran Canaria. Lo que, según el vicepresidente de FEPECO, sería una cachetada para la isla de Tenerife. Bueno, Carlos, para empezar, Paco, la isla de Tenerife no tiene cara para tanta cachetada. Es decir, yo realmente estos conceptos me parecen un tanto atrabiliarios, me parecen un tanto asombrosos. ¿Qué más dará
donde se firme el puñetero convenio. Lo que hay que hacer es firmarlo ya, como si lo quieren firmar en yo qué sé, en una alcantarilla. Me da igual que lo firmen, que de alguna manera se desataje la situación que hay creada en las carreteras de esta región, no solo en las de Tenerife, aunque en las de Tenerife se nota un poquito más, pero que de alguna vez que resuelvan esta situación de una esto puñetera. Esto de la firma en la aldea, en la carretera de la aldea, que yo no sé si será ahí o no, responde... Ya, parece que es una propuesta del Partido Socialista, pero no sé qué interés tiene hacerlo allí o hacerlo en cualquier... Da igual, lo normal es que los convenios se firmen en los despachos, pero ahora todo se quiere convertir en simbólico. Pero es que además, lo de los convenios es un cuento chino, ¿eh? Se puede empezar a ejecutar carreteras, se puede empezar a adjudicar carreteras ya. Si el convenio lo tienes, tienes una sentencia favorable, tienes los presupuestos, la parte que pone la comunidad autónoma la tienes en los presupuestos, la tienes presupuestada. Sí, una sentencia que no te dejan gastar el dinero, por ejemplo. No, pero tienes una sentencia que te reconoce un reconocen la deuda, pero no te dejan gastar el dinero. Bueno, porque pero... tú sabes que el dinero supera el dinero contemplado en la red, en la famosa regla de gasto, y por lo tanto ese dinero que tenía que ser para carreteras se tiene que utilizar para pagar deuda a los bancos. Bien. Qué curioso. Que ¿a todos los bancos o a los públicos nada más? No, los públicos ya no existen. Ya no hay bancos públicos en España. Entonces, a lo todo. Ya no existen bancos públicos en España. Incluido, ¿no? No, a los que sean, el Santander, vale, el Bilbao, era por saberlo, el, todos los que... No, era solamente por saberlo. Se están equivocando. Esto es todo puro electoralismo. Tenemos un consejero de Obras Públicas, que es vicepresidente del gobierno, que es un auténtico paquete. No resuelve un tema ni dormido, ni queriendo resuelve un tema. Está prometiendo cosas que se van a empezar, que se van a adjudicar tal, en Tenerife, en Gran Canaria, en todas partes. Y donde únicos se están haciendo carreteras, creo que es en Fuerteventura, y en La Gomera. Y ya está. En Tenerife, indignados. A La Gomera le acaban de destinar los 11 millones únicos que había para seguridad en carretera, íntegros a La Gomera, íntegros. ¿Eh? Hay muchas curvas. Sí, muchas curvas. Y un diputado que tiene... En fin, tres diputados. Celeste. Bueno, pero hay uno que es el líder. Hay uno que es el que manda, pero hay tres diputados en La Gomera. Y no se puede hacer peor, no se puede gestionar peor un problema de movilidad como el que tiene la isla de Tenerife, como el de la carretera de la aldea, que llevan prometiendo todos, ¿eh? Todos ellos, años y años y años, y sigue sin resolver, y no resolver los problemas. Es que, ¿para qué queremos la financiación si con la que tenemos somos incapaces? Ya. Vamos a financiarnos. Yo no compro lotería. Hazme caso. Me la quedo, ¿eh? Que te la regalo. Si me la regalas, me la quedo, pero yo comprar no compro lotería. Les prometo que los tres primeros décimos son el de Paco Pomares, espera. El de Carlos Sosa y el de José Alberto Díaz. Lo digo porque estamos estrenando el décimo. No, pero no seas tramposo, esto no es un décimo, esto es un cacho cartón. Si vas a darme un décimo, que sea un décimo de verdad, ¿no? Carlos, puede ser la próxima, en el próximo programa, aquí te demos el décimo real. Ajá. Es que estamos juntando las perras para comprarlo. Ah, vale. ¿No te importa? Para que se nos relaje Paco Pomares. No, es que yo Paco, si te tocaran, esto, ¿eh? Son 400.000 euros lo que, si te toca el décimo. Pepe, ¿cuánto es? ¿Cuántas perras? 400.000 euros. Dime una cosa, de verdad, si te tocaras el 93.470, que es con el número que vamos a jugar contigo y con los espectadores este año, de la lotería del Gato Negro. Por cierto, al final del programa daremos dos ganadores de la gente que va a estar viéndonos y quiera llamar al 905-455-021. ¿Tú, Paco, qué harías? ¿Con 400.000 pavos? Sí. Pues no sé, dame 15 días para pensarlo. Porque 400.000 pavos es mucho dinero, no te lo puedes gastar de una juerga, ¿no? O sea, si me tocaran 4.000 pavos, pues a lo mejor te daría una respuesta, pero 400.000 es mucho dinero, ¿no? ¿Algo que harías? ¿Algo que haría? Bueno, pues... No digo que los gastes todos. Pero ¿y entonces qué gracia tiene la pregunta? O sea, si me preguntas qué haría con 400.000 euros, es qué haría con el conjunto de ese dinero. Si me preguntas qué haría si pudiera disponer de algo de dinero, pues no sé, seguramente me cogería unos días de relax, me iría a hacer un buen viaje a algún lado, alguna cosa por el estilo, ¿no? ¿Eh? Me compraría algunos libros, no sé. ¿Como el que no ha cogido vacaciones? ¿Tipo Juez Alba? ¿Yo? ¡Venga! Yo un buen viaje. Seguro. ¿Con ese modelo, por ejemplo, el modelo que hizo el...? No. Un viaje. ¿Te llevarías a alguien a ese viaje? Menos hortera, seguro. Sería un viaje menos hortera. Pero no lo voy a contar aquí, en público. Para que me manden un fotógrafo detrás. ¿El tipo? ¿Te pareció que el viaje que hizo fue un viaje hortera? Bueno. Joder, reconoce que eso es envidia. A las Maldivas. Es como el que se va a Punta Cana. Tiene las playas que tiene aquí. Espera. Punta Cana. Las Maldivas, donde se fue Juez Alba, y Punta Cana, donde se fue Soria. Vete buscando otro sitio, Carlos. Ay, que son una hortera. Ay, Carlos. Bueno, hemos salido a la calle.
A ellos les ha costado un poco decidir qué harían con ese dinero. Pero bueno, ellos, como el Estatuto de Autonomía, están, el nuevo estatuto, están un poquito en el aire. Sin embargo, la gente lo tiene más claro en la calle. Bueno, también tienen sus dudas. Si no, miren. 93.470. 4 millones de euros. Me gusta la cantidad que dan los premios. ¿Y qué cantidad dan, a ver? Lo que yo no la miraba, pues, porque me asusta verlo. Ya yo lo que debo no me lo como, tío. Yo lo que debo ya no me lo como. Por eso yo no necesito de eso. Eso es mucho dinero para mí. ¿Tú ves qué pasa? Que me quieres dejar sin dormir, sin comer. Nosotros no estamos acostumbrados a esos problemas, tío. Eso es para los ricos. Me iría de vacaciones, esto, cosas para mi hijo, por supuesto, y ayudaría a mi familia. Y me llenaría totalmente de alegría. Y además de llenarle de alegría, algo más, un caprichito, algo que siempre haya pensado. Arreglarme la boca. Sí. Una casa para mí y para mis hijos. Un buen coche para cada uno de mis tres hijos. Me voy a dar la vuelta al mundo. No, montaría un negocio. ¿Sí? Que ahora mismo no tengo trabajo. Manda a tomar por culo a mi jefe si me gano 400.000. Imagínate lo que hago. Lleva así 10 años. Y no me gano nada, amigo. Eso que lo mando así. Tú me entendiste, ¿verdad? Un barco. A un viaje, en un barco. Mira, me compro otra casa. Y repartir a los amigos. No tengo ni idea. Sí, bueno. Pero me iría muy bien para la salud. Tú tira para adelante y cómpralo. 905-455-021, 3 décimos, alcalde, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Los dos primeros ya los hemos regalado, el suyo también, por atreverse a la entrevista, y dos que vamos a regalar al final del programa. Así que decirle a nuestros espectadores que llamen a ese número las veces que quieran. Solo le vamos a pedir su número de teléfono y su nombre y apellido. ¿Vale? Alcalde, va a tener 15 minutos para responder. Me refiero a nuestro... ¿A cada pregunta? ¿O? Bueno, usted ya sabe cómo va esto. Por cierto, si le toca el 93.470... ¿Usted qué haría? De entrada, pagar las deudas. La hipoteca y todas esas cosas. Aquí te pillo, aquí te mato. Durante 15 minutos, mis compañeros Carlos Sosa y Paco Pomares le van a preguntar. Llega usted en un momento de mucho movimiento. Hoy, por cierto, sus concejalas, bueno, dos compañeras del Partido Socialista que formaban parte del gobierno y han anunciado que se van del gobierno municipal. Por cierto, ¿cuántos días han pasado desde que tomaron la decisión? Unos pocos. Hay decisiones que hay que madurarlas, hay que tomarlas en consideración. La pregunta que habría que hacerse no es cuánto tiempo han tardado en irse, sino si han seguido cobrando desde que tomaron la decisión hasta que la han formalizado, ¿no? Bueno, esa podría ser una pregunta. Y ahora le preguntan ustedes al alcalde. Estábamos hablando de viviendas. Acaba de llegar de una reunión precisamente con vecinos de La Laguna para hablar de rehabilitación de viviendas. ¿Nos podría decir? Sí, es la segunda fase del polígono Padre Ancheta, con fondos propios, todo del ayuntamiento, que invertimos en 3.200.000 euros aproximadamente, en arreglar 46 bloques del polígono Padre Ancheta, y nos hemos reunido hoy con los primeros 20 bloques, con las representaciones de cada uno de los bloques. ¿Cuántos bloques digo? 46 bloques lo que vamos a arreglar. Empezamos con 20 ahora y entre... ¿Y en viviendas cuántos son 20? Estamos bloques en un proyecto municipal de 2.150 viviendas, 50 millones de euros de inversión en arreglo de viviendas y de los entornos urbanos de esas viviendas. Y entonces llevamos mucho tiempo trabajando porque son proyectos individualizados de cada vivienda, y hoy nos hemos reunido con la empresa ya que ha ganado los concursos. Y bueno, se lo hemos presentado y empiezan las obras pues la próxima semana, antes de final de mes, a más tardar. Bueno, les dejo con el alcalde de La Laguna. Buenas noches, señor alcalde. ¿Cómo se puede gobernar un municipio sin tener mayoría? ¿Cómo se puede gobernar cuando la oposición
tiene capacidad suficiente para impedir que ustedes aprueben los presupuestos, impedir que saquen adelante los asuntos fundamentales en los plenos? ¿No le parece que va a ser muy complicado sostener su alcaldía? Llevo en minoría desde el principio del mandato. No se produce ahora. Nunca he conseguido la mayoría. Los resultados electorales dio que éramos la primera fuerza política y, por lo tanto, ninguna de las organizaciones políticas teníamos la capacidad suficiente de alcanzar la mayoría absoluta. Y creo que el mensaje que transmitió la sociedad con ese resultado es la búsqueda del consenso. Y eso es lo que me he dedicado a hacer desde el principio. Sin tener mayoría, sigo en minoría y he aprobado tres presupuestos. Yo creo que los presupuestos no solamente son números, son proyectos de ciudad, y yo espero que tener la capacidad de consensuar, de hablar, de tejer lazos que nos permitan que ese proyecto de presupuesto que queremos presentar pues tenga pues el acuerdo mayoritario como hemos conseguido los años anteriores. Pero ha dicho usted seriamente que espera conseguir que el Ayuntamiento de La Laguna apruebe los presupuestos de 2019, ¿o yo lo escucho mal? No, me he escuchado perfectamente. No voy a renunciar a intentar ese objetivo, porque yo creo que son objetivos importantes para los laguneros. Los presupuestos no es un tema de estrategia política, que algunos sí sé que lo hacen, y lo han venido haciendo durante los últimos tres años, sino que son la planificación de una gestión municipal. Acabo de empezar hablando de 50 millones de euros en vivienda, pues tendrán que decidir los concejales y concejalas del Ayuntamiento de La Laguna si están por esa labor o no están por esa labor. Cada uno que asuma sus responsabilidades. La mía es seguir proyectando un municipio de La Laguna atendiendo las circunstancias y las necesidades de este momento. Solo nos quedan 13 minutos, señor alcalde. Vamos al bollo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted nunca sospechó de que su antecesor en el cargo, don Fernando Clevijo, quería hacer un negocio bonito con el tema de la grúa y ahí empezó todo? No es que no lo haya sospechado, es que no hay ningún negocio. Esa es la obsesión permanente de unos que están empeñados en utilizar la justicia con intereses partidistas. Que lo intentaron con una comisión de investigación política y fue una engañifa. Se aprobó gracias a su voto la resolución final, las conclusiones de esa comisión de investigación política. Se aprobó gracias a su voto, a pesar de la advertencia de la secretaria de que su voto anulaba el acuerdo porque era usted juez y parte. Por eso le pregunto, porque a lo mejor recurrieron a la justicia porque la acción política fracasó. Mi voto no vale lo menos que cualquier otro voto de cualquier otro concejal en el ayuntamiento. Me parece a mí, vale exactamente lo mismo. No, pero se le investigaba a usted, Ni usted ni el señor Pérez Godiño podían votar. Lo dijo la secretaria, no yo, la secretaria del consistorio. Que usted ni el señor Pérez Godiño podían votar, sí, porque eran juez y parte, estaban en la comisión, se votaron a sí mismos y dijeron somos inocentes. Vale. Después hay otro informe que plantea que ese planteamiento de la secretaria no es correcto. Y lo vuelvo a repetir, porque decía el señor Santiago Pérez, que fue el que propuso que no podía votar, que tenía interés directo en esta situación. Igual de interés que tiene él, porque es el que ha presentado la demanda. Curiosamente, él entendía que el que no podía votar en esa comisión, que es una comisión política, no de investigación, sino política, el que no podía votar era yo porque tenía interés, igual que él. Por lo tanto, puestos en paridad y en justicia, me parece que mi voto vale lo mismo que el voto de Santiago Pérez. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, yo no encuentro ninguna causa de ilegalidad. Creo que lo concertado con respecto a la grúa es la garantía de un servicio público y que se ha actuado con total legalidad. Otra cosa es la instrumentalización. ¿Perdón? En contra del criterio del interventor reiteradamente. No. El criterio del interventor no se opone a la intervención de la grúa, sino se opone a una fundamentación sobre el préstamo a una empresa. Y más cosas. Lo planteo porque es que el propio interventor es el que lo plantea, porque lo que se plantea inicialmente es un anticipo sobre unos servicios que se prestan. Y el interventor plantea en un informe que lo que hay que hacer es, si fuera un préstamo, sería otra cosa. Y se cambia por préstamo. Y después, a pesar de eso... El interventor lo que dice es que un préstamo está fuera del ordenamiento jurídico. Que una corporación no puede prestar dinero a nadie. Judicializándose, tiene criterios diferenciados, igual que el interventor puede plantear esa cuestión. También es verdad que el informe que contradice o que se opone al criterio del interventor opina exactamente lo contrario, con lo cual son ambos funcionarios titulados, ganados en concurso, y lo que hace es, ante una discrepancia de dos órganos municipales, tanto el equipo gestor como el interventor, el alcalde lo que hace es resolver. Y resuelve conforme al interés
que le ha parecido más razonable. Y eso es lo que se ha hecho. Pero no hay ni ningún negocio, no se ha producido ningún beneficio, salvo para el ayuntamiento. En dos sentidos. Uno, porque ese dinero que se ha anticipado o prestado conforme a lo que tenía que pagar el ayuntamiento ha generado un interés que se ha recaudado por parte del ayuntamiento, con lo cual no ha habido ningún gasto sobre el servicio público. Y el segundo interés, que creo que es el general y el fundamental, es que el servicio de público de grúas no se ha dejado de prestar. Y eso es clave y fundamental. ¿Tú vas a cambiar de tema? Porque si no, yo sigo preguntando. Si pensaba hablar de otro asunto, pero si tú quieres... Es que Carlos está preocupado por el asunto del bollo de las grúas. La actualidad nos obliga a preguntarle si usted comparte la opinión de su partido y del señor Clavijo de que la Fiscalía les ha hecho trampas en el Tribunal Superior de Justicia. No he oído eso por parte de las personas de mi organización política. Lo que he oído es que hay una dilación incomprensible en cuanto al tratamiento producido en el proceso judicial. Y desde luego, si esto parte desde antes de julio, o en julio, finales de julio, principios de agosto, y estamos en noviembre y todavía estamos esperando el informe del fiscal que se le ha requerido en varias ocasiones, de 2 días, y no ha venido, pues bueno, es un poquito... Pero no es más cierto que lo que ustedes estaban intentando era dejarlo residenciado en el TCJ todo el tiempo que se pudiera para ver si había una mano amiga que pudiera archivar esto antes de regresar a la laguna. Yo no sé por qué esas acusaciones se hacen tan libremente. Yo creo que el derecho a la justicia lo tiene, el tutela judicial efectiva lo tiene cualquier ciudadano, con independencia de cuál es el cargo que ostente. Y por lo tanto, no es una cuestión de mano amiga o no mano amiga, es lo mismo que ejercita la parte acusadora. Exactamente. Le daba lo mismo que más le daba que regresar a la laguna. Hicieron un esfuerzo final, un sprint final contra el BOE, a ver si le ganaban a la publicación. Bueno, sobre eso habrá mucho que discutir todavía. Yo sinceramente, ya que estamos con el bollo este que preocupa a Carlos, hay algo que realmente. Y a mucha más gente, digo, en este debate, ¿no? En este foro. A mí realmente lo que me preocuparía es plantearnos. ¿Cómo es posible que este asunto, que es un asunto que ha ido y ha vuelto de los tribunales en varias ocasiones, que fue inicialmente sobreseído, después intervino el señor Landete y pidió que... No, el señor Landete no intervino. El presidente de la audiencia. No ha intervenido. El auto no es suyo. Escucha un momento, eso es una interpretación tuya. Pero, por ejemplo, el señor López Aguilar, que es ministro de Justicia, esto de saber un poco, hoy mismo decía en declaraciones que creo que publicabas tú que el señor Landete había intervenido, dando su nombre y su apellido. Pero bueno, en cualquier caso, no tiene tampoco tanta trascendencia, haya sido el señor Landete o haya sido otro juez el que haya tomado la decisión de la audiencia de solicitar a la jueza que volviera a replantear la investigación. A mí realmente lo que me preocupa no es el conflicto judicial que se ha organizado, como parece que se organiza siempre que hay un conflicto de carácter político entre distintas instancias, una que acusa y otra que se defiende, en un asunto o en otro. A mí lo que me preocupa realmente es tan complicado dirimir si efectivamente causaron ustedes algún tipo de perjuicio a la ciudadanía de La Laguna con este asunto. Es tan complicado saber si en esta historia alguien se enriqueció o alguien cometió algún tipo de delito que le beneficiara prácticamente. Y por último, y con esta cuestión, por mi parte lo dejo más o menos zanjado, si tú quieres ir con el bollo, realmente esta historia se habría producido, usted estaría en estos momentos imputado como está, ¿se habría producido si el señor Clavijo no fuera en estos momentos presidente del Gobierno de Canarias? Estoy convencido que no. Es decir, primero, no ha generado ningún beneficio para ninguna de las partes, salvo para la ciudadanía de La Laguna. El servicio de grúas es un servicio esencial. Aquí no estamos hablando de una cuestión en baladí que no tiene mayor trascendencia. El que no haya servicio de grúa en un municipio como es el de La Laguna puede hacer que en un accidente en una carretera no se retire un coche. O que en una situación, en una casa particular que tiene un vado y que se aparca mal, ante un tema de emergencia no se pueda retirar un coche. Y eso es una responsabilidad municipal. Y por lo tanto es la obligación el mantenimiento de los servicios. En segundo lugar, cuando se está hablando de si se está dando dinero a una empresa o no se está dando dinero a una empresa, intento buscar un símil para que se pueda entender el asunto. Cuando vamos por la calle y encontramos una parcela que es privada y que hay un riesgo de que alguien se pueda caer a esa parcela, se le requiere por parte del ayuntamiento para que mure esa parcela por un tema de seguridad. Y si el dueño de esa parcela no lo mura, lo que hace el ayuntamiento es hacer el muro. Por lo tanto, es anticipar el coste de esa realización del muro que después vuelva a recaer sobre ese propietario del terreno. Eso es lo que hemos hecho. No hemos hecho absolutamente nada. Dinero que se ha devuelto y además se ha devuelto con interés. Con lo cual, yo creo que, primero, el mismo demandante dijo en un pleno, y consta,
que es que ahí no hay absolutamente nada. Nada. De hecho, le planteé que presidiera la mesa de la comisión de investigación y se negó. No quiso. Con lo cual... Dice usted que el dinero se ha devuelto y se ha devuelto con intereses. Sin embargo, lo que circula, lo que parece que se plantea en el auto, es que el dinero no se exigieron intereses para su devolución. No, ¿cómo se puede devolver algo con intereses si no hay intereses? Sí, pagaron los intereses. Está puesto todo en el expediente administrativo. Yo perdone que interrumpa estos juegos florales, pero... ¿Qué juegos florales? Lo que se dice, hombre, en fin, tú se lo estás poniendo como se lo ponían a Felipe II, para que él diga que no hubo... Nadie se llevó dinero. ¿Quién está hablando de que alguien se llevara dinero? Se está hablando de que se le retira a un señor la concesión para dárselo a unos amigos del señor Clavijo, que a su vez se endeudan, se meten en un lío tremendo. El ayuntamiento va en su rescate como si fuera el séptimo de caballería, le pone dinero público para que paguen una deuda, están en situación de disolución, tienen más deudas. O sea, no tienen ni tarjeta de transportes para operar y siguen operando, no se rescata la concesión a pesar de que lo dice el interventor, y después resulta que aquí hay que buscar si alguien se llevó dinero. Y aparece al final un héroe que se llama Tacoronte, que viene del sur, de Adeje creo que viene, y salva aquello comprando la empresa que tiene 750.000 euros por un euro. Vamos a ver si somos un poquito serios. Pero vamos a ver, Carlos, a mí lo de los juegos florales me llama muchísimo la atención. De todas formas, yo pensé que veníamos a hacer una entrevista al señor alcalde, no a discutir entre tú y yo. No, pero esto es así. No, pero en cualquier caso, yo creo que la explicación que tú has dado es una explicación de parte. Es lo que opina una parte del conflicto. No, hay no, otra no, parte no, 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 que opina está, algo completamente distinto. Está en auto, está en auto. Yo me he leído... De los autos que usted está planteando y de las afirmaciones que están diciendo, que algunas son falsas porque no son ciertos lo que usted está diciendo. Es totalmente incierto. Venga, resúlteme alguna. Oye, si quieres, vamos sobre cada una, volvemos para atrás, le pedimos a la tele que vuelva para atrás de cada una de las acusaciones y le digo, no se ha planteado la ruptura del contrato para dárselo a unos amigos, no consta. No consta. Pero eso si es una afirmación. Al señor si usted Padilla, me permite, si usted me no permite, le pagaban, si el ayuntamiento no le pagaba. Si usted me permite, sí, hombre, yo de sí, verdad claro. Que se lo explico. Eso no es parte de la acusación y no consta en el proceso. La jueza no termina diciendo, mire, es que se ha acreditado esa situación. Es totalmente incierto. Por lo tanto, si no queda acreditado, es incierto la acusación que se está planteando. Lo usted repite. El señor Padilla, ¿eh? Usted el repite, señor Padilla lo ha dicho. El señor Padilla puede decir lo que quiera. Lo que se está planteando es qué es lo que queda probado sobre las afirmaciones. Bueno, y usted lo que hace juicio, es reafirmar. Si, juicio, pero, si yo, claro, de verdad, no tengo. Yo con el tema de la grúa, creo que a los laguneros, sinceramente, le preocupa poco. Creo que le preocupa el tema deportivo, el tema de las viviendas, el tema del presupuesto, es decir, el futuro. Yo creo que eso es lo que le interesa. Ya sé que a algunos les interesa repetir el tema de las grúas y que en estos 15 minutos, en vez de hablar de la laguna, pues estemos hablando del caso grúa, que tiene la trascendencia que tiene, de verdad. Pero, desde luego... Sobre hombre, trascendencia sí tiene. Un poquito pueden acabar algunas personas procesadas e incluso implicadas. Lo que sí es cierto es que proceso, habría que recordar cuál tiempo... es el procedimiento que se ha seguido. Y lo que habría que recordar es que inicialmente este es un caso que fue sobre sobreseído. Y cuando fue sobreseído, nadie dijo, el caso ha sido sobreseído. ¿Eh? Nadie dijo, aquí no hay tomate. Al contrario, lo que se planteó es un recurso inusitadamente planteado desde la audiencia provincial para que se realizaran más investigaciones. Es algo relativamente raro dentro de lo que es el procedimiento. Antes me pediste rigor. El recurso no lo hace la audiencia provincial, lo resuelve la audiencia provincial. Quiero pedirle disculpas a la audiencia por haber dicho lo hace en vez de lo resuelve. La próxima recurre, vez utilizaré la gramática recurre. Con un absoluto cuidado. Venga, vamos a preguntarle al alcalde. Pregúntele. No, bueno, vamos a dejar ya el caso grúa para hablar. Yo creo que los tiempos judiciales son los tiempos judiciales y los tiempos políticos, bien. Los tiempos políticos. Algunos quieren mezclarlo. Yo intento, por lo menos el tema de la justicia, cada uno en su derecho, incluido el mío, de poder utilizar los instrumentos jurídicos igual que hace la acusación. Lo único que he planteado es que repite los argumentos de la demanda y sobre eso, en el proceso, durante el proceso, ya la jueza ha planteado otros posicionamientos y ha descartado eso. Bueno, pero por eso digo que, como los ha descartado, entiendo que como los ha descartado y la jueza no lo ha dado como hecho probado, sustanciales, no lo ha planteado para el Tribunal Superior de Justicia. Señor, por eso alcalde, lo que estoy diciendo. Los hechos probados son en la sentencia. Sí, sí. Yo, usted yo está le imputado. Puedo asegurar el señor que señor Pérez Godiño está imputado. Y la misma juez que lo ha imputado usted y al señor Pérez Godiño le pidió al TCJ que imputara al señor Clavijo. Imagínese, ¿no? Ya puesto en precisión, no estoy imputado. Bueno, está investigado. Digo, ya como están todos corrigiéndose. Está usted siendo investigado eso, por el juzgado de discusión número 2 de perfecto. La laguna. Y sobre eso...
no me han planteado nada. De lo que usted está acusando, no me han planteado nada. Paramos un segundo porque, a ver, no cabe duda de que tener al alcalde de La Laguna en estos días en los que hay un poquito más de movimiento del habitual, que el que habitualmente hay, pues requería darle 5 minutos más. Tiempo de gracias, yo creo que merecido. Pero claro, nos hemos centrado, porque el asunto lo merece, sobre el caso Urúa. Vamos a ganar 5 minutos más. Pero, ¿les parece que preguntemos por los... ¿Les parece buena idea parar el caso Urúa? Le digo porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero dedicar esos otros 5 minutos, si lo consideramos, a otros asuntos que no fueran ese. Lo digo porque a mí me quedan dudas de cómo va a ser el gobierno municipal, la duda que planteabas antes, no sé si era Paco o Carlos, acerca de... Yo, si de... Carlos está dispuesto a dejar de hablar del bollo, podemos hablar de otra cosa, podemos bueno, hablar... Bueno, para no querer hablar del bollo, los tres se han puesto a hablar del bollo, ¿eh? Era una exigencia aquí de venga, Carlos. Yo no exijo nada. Yo sí tengo curiosidad por saber qué va a pasar en La Laguna. Sinceramente, me gustaría saber si este gobierno va a ser capaz de aguantar de aquí a final de periodo de mandato municipal o no va a ser capaz de hacerlo. Me gustaría saber si más allá de esa declaración suya de vamos a intentar aprobar un presupuesto, ¿tienen ustedes armada alguna posibilidad de sacarlo para adelante? Y en caso de que no sea así, si tienen bastante con el presupuesto 2017 para poder hacer frente a los próximos meses con una cierta naturalidad, haciéndose cargo de los proyectos que tenían. Me gustaría saber eso. 3 preguntas. Sí, vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, ahora con más esfuerzo, con menos personas. Yo por recordar un poco, porque parece que La Laguna a veces se convierte en el centro o el epicentro de muchas cosas. Ada Colau tiene un número de concejales, creo que son 11, de 41. O la alcaldesa de Madrid, 20 de 51. Y no le he oído en ninguna entrevista que le digan cómo usted está gobernando. Nosotros estamos gobernando. Y éramos 12, ahora vamos a ser 7. O somos 7. Y vamos a plantear el mismo plan de trabajo, trabajar día a día, que es lo que estamos haciendo. En la misma línea. Modernización, proximidad, plantear el tema de la igualdad, con mejores condiciones de vida, en definitiva, de los ciudadanos en cada una de las facetas, como la que estaba comentando antes. Mire, tengo elaborado un proyecto de presupuesto que ha sido trabajado conjuntamente con mi socio o mi ex socio de gobierno. Y mi capacidad de consenso yo creo que la he manifestado y se ha constatado en los últimos 3 presupuestos. Yo no voy a dudar porque creo en este proyecto, porque creo en La Laguna y eso es lo que me inspira. Y lo vuelvo a repetir, es por supuesto que tenemos un presupuesto importante de cerca de 170 millones de euros que se pueden prorrogar, pero que estoy convencido que vamos a intentar aprobarlo. Pero cuando habla de sus socios se refiere al Partido Socialista, pero ¿cuál de los 3 o 4 que hay en estos momentos en La Laguna? Con los que suelo negociar. ¿Con los que estaba usted comiendo hoy? Con los que estaba comiendo hoy, sí, también. ¿Con quién está la misma? Yo hablo con todos. Mónica y María José. ¿Y el Partido Popular? ¿Usted va a sustituir al Partido Socialista por el Partido Popular? ¿Han tenido usted algún tipo de negociaciones últimamente para sacar los presupuestos adelante u otras cosas? ¿El señor Alarcó se lo ha pedido? Sobre los presupuestos siempre los he sacado. Siempre. No, pero yo estoy preguntando por lo del 19. Bueno, pues voy a intentarlo sacar con todos los que quieran. Ya he dicho desde el primer momento que mi capacidad para abrir el campo de un gobierno con cualquier grupo político que tenga interés en gobernar, está dispuesto. Que vengan y lo digan. Que es lo que el señor Alarcón no se lo ha pedido. No le ha dicho, oye, yo estoy disponible. No. Dada que hay esa luna de miel en el Parlamento Regional. No, yo ya se lo respondí, pero si quieres se lo voy a decir. No. No. ¿Se sabe quiénes van a ocupar esas áreas que han abandonado las 2 concejales? Bueno, evidentemente desde el momento que se oyen esos ruidos, como alcalde intento ser previsor y voy organizando. ¿Y ya lo tiene claro? ¿Puede avanzarlo? Yo creo que sí y no. No, yo creo que corresponde. Sí y no, que avance ese. Avance entonces la parte de ya lo tiene de claro, yo, perdona por responder, ya lo tengo claro, sí. ¿Lo puedo avanzar? Yo creo que no, que corresponde hacerlo en el ámbito... Bueno, yo espero que mañana podamos ya. ¿Hasta qué fecha cobraban las concejalas? Cobran hasta el momento que se produzca el cese.
Que todavía no se ha producido. Me ha entregado la renuncia esta tarde a las 4:30. Mire, una pregunta. Al retirarse las concejalas... Perdóname, Paco, no, pero es que a mí no me queda claro eso del cese. Si se van, que es como... Me voy a separar. Te van a tomar por saco. ¿Dónde está eso? No, lo que pasa es que hasta que no se sustancia la decisión de una manera formal, pues bueno, hay que firmar un decreto. Vale. Pero en cualquier caso, cuando firme usted el decreto de cese, que probablemente se producirá mañana, supongo, porque ya se lo han comunicado hoy, tampoco es cuestión de estar esperando hasta las Navidades, cuando firme usted el decreto de cese, tendrá también que hacer frente a cesar a los asesores que han acompañado a los concejales del Partido Socialista en este tiempo, que, bueno, por cómo funciona la Administración Municipal, resulta que son asesores suyos, son asesores nombrados por usted. ¿Va a cesar también al conjunto de los asesores que, digamos, funcionaban con las concejalas del Ayuntamiento de La Laguna, con las concejales socialistas de La Laguna? Mañana lo decidiré. Mañana lo va a decidir, no lo tiene todavía decidido. No lo quiero comunicar en este momento. Ah, bien, bien. O sea, sí lo tiene decidido. Es como el sí, pero no de antes. Vaya, para aclararnos. Sí. Bien. ¿Vale? Yo creo que son criterios en los que hay que ponderar, ¿usted? Que quede clarito. Y, desde luego, es verdad que desde que han adoptado el acuerdo de irse, nadie había dimitido. Hoy es la primera renuncia que se produce de las áreas de gobierno y, por lo tanto, es la primera decisión. Creo que tiene que haber alguna decisión más. Decía Paco que en realidad son asesores suyos por cómo funciona esta cuestión del ayuntamiento. Sí. ¿Se quedaría con algunos? Hay preguntas en las que no corresponde ahora el momento para... Bueno, solamente una cosa, que igual ha descubierto alguien interesante y se queda. Uno de los asesores actuales es el actual secretario general de la agrupación socialista de La Laguna. Sí. ¿Se queda en el paro? ¿Se va a quedar en el paro o usted lo va a mantener? No, yo en principio vuelvo a plantear lo mismo. Sobre esa cuestión, que yo creo que es del ámbito interno, quiero comentarlo con el equipo de gobierno, con mis compañeros, y por lo tanto me parece que por respeto y aparte por la trascendencia que pueda tener, cuando lo comente con ellos, lo haré público. Mónica y María José le han garantizado que en el caso supuesto de que se sumaran sumaran sus dos votos, apoyarían una moción de censura. ¿Se han comprometido a no hacerlo? Yo no hablo con mis ex socios o con la gente sobre una moción de censura sobre mí. Porque a lo mejor comprenderá, sería un poco, sé que La Laguna puede parecer políticamente a veces un poco extraño, pero que me pregunten a mí cómo se hace una moción de censura. No le he preguntado cómo se hace. Le he preguntado mejor. Si ya se han comprometido ante usted a no apoyar una posible moción de censura. No, en absoluto, ni yo se lo voy a pedir, ni ellas me lo han comentado. No, me lo digo en esa conversación informal, oye, que voy a dimitir y tal. Bueno, ni informalmente ya. Bueno. Le he dicho que no hablo de las mociones de censura. Ya eso se dedican durante 4 años, mientras voy aprobando presupuestos, otros se van dedicando solamente a hablar de mociones de censura. Solamente es lo único que conozco. Debe haber todas las versiones posibles. Desde luego me las he encontrado todas. Bueno, mociones de censura, de grúas, son dos palabras que se han convertido en sinónimo de La Laguna. Sí. La Laguna, moción de censura, ¿no? Pero es decir, cada vez que se pronuncia La Laguna, alguien dice moción de censura. Pero menos y quien no dice moción de censura dice caso grúas, ¿no? Menos mal que eso no es La Laguna, ¿no? Yo creo que es verdad que lo que quiero es transmitir tranquilidad. Hay un equipo de gobierno, oye, con más intensidad de trabajo, con más carga de trabajo. Hay un equipo de funcionarios excelentes que pertenecen a todos, no al equipo de gobierno, sino a todos. La Laguna es un referente en muchos campos y podríamos hablar. Desgraciadamente hemos hablado de un tema concreto que ha sido sacado por los funcionarios con garantía. Que es el que estábamos comentando antes y del cual no quiero nombrar para no volver a salir. Y de luego creo que somos un referente en muchos de los campos y yo creo que eso lo saben los laguneros y las laguneras. Seguirá habiendo un equipo de trabajo intenso, trabajando todos los días en los parámetros que hemos venido haciendo hasta ahora, con total tranquilidad. Bueno, nos vamos ahora hacia publicidad. Eran 10 minutos y se ha llevado esto un plus. Pensábamos que por ese plus nos iba a contar alguna cosa más de Mónica. No, de Luis Geray. No, pero las reestructuraciones de gobierno yo creo que requieren también... lo mío es un equipo de trabajo. Yo creo que voy a contar con gente, bueno, evidentemente parece que lo lógico es que sea que no, porque claro, si son personas bajo el criterio de una parte del gobierno que no es de Coalición Canaria, pues no tiene lógica. ¿Cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Bueno, eso es lo que estoy pensando y eso es lo que quiero rematar. Pero que tengan plena seguridad que, al igual que se ha planteado la noche en blanco, pues se va
a hacer. Vamos a pagar a los músicos porque me parece que bueno, se lo merecen, porque además la música es un referente en el ámbito de La Laguna. Hombre, y te pido perdón. No es un merecimiento, es un trabajo. ¿Perdón? No es un merecimiento, es que es su derecho, es su trabajo. No, pero no por el trabajo, no pagamos por el merecimiento, sino que me parece que La Laguna ha sido siempre referente, cuna, en el ámbito de la música. Y de luego pido perdón por ese retraso, no correspondía al área nuestra, pero como alcalde sí lo pido, y bueno, he intentado hablar con representantes y ya digo que lo vamos a intentar a pagar incluso en esta semana. ¿Eh? Pero vamos a tener la noche en blanco. Un problema de gestión de la concejala de Cultura que ya no está en el grupo. Sí, pero ahora es el momento de irse, pero no lo había pagado eso. No te lo digo en serio. No pensaba que estaba hay parte de la noche en blanco que... también es verdad que son las circunstancias en las que se producen, es a final de año ya con el cierre de ejercicio, y eso lo que hace es dilatar la situación para el tema del pago. Yo creo que ha pasado un poco desapercibido que, aunque el alcalde no quería contestar, ha dicho que sería poco lógico que los asesores de doña Mónica siguieran en el ayuntamiento trabajando para el alcalde. Me parece que ha dicho que sería poco lógico. De todas formas, tampoco es exactamente una respuesta, porque La Laguna es un territorio un poco surrealista, como hemos podido ver en todo este tiempo, ¿no? Donde han ocurrido cosas bastante ilógicas en los últimos años. Yo intento poner un poco de cordura en el ámbito que me corresponde. Hombre, que los músicos no cobren y que los concejales sí. No pasa han solo... tardado en irse. Dicho sí, sea, pero perdóname, alcalde, eso no me parece... Pasa en muchos ayuntamientos. Sé de uno que todavía debe el Festival de Cine del año pasado. ¿Cuál? El de Las Palmas, de Gran Canaria. Nos vamos a publicidad. Gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Marcial Morales va a ser presidente del Cabildo de Fuerteventura, va a ser el encargado de preguntar a Carlos Sosa y a Paco Pomares. Pero antes me van a permitir que haga referencia a una información de nuestro periódico, del Canarias Ahora, que tiene como referencia a Marcial Morales. Y es que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una querella tanto contra el actual presidente de la corporación, como contra su antecesor, Mario Cabrera, por contrataciones irregulares al frente del consorcio de abastecimiento de aguas de Fuerteventura. Carlos. Bueno, es una querella que ahora, al igual que la del caso Grúa, vuelve a los juzgados ordinarios, es decir, se sustanciará en los juzgados de Puerto del Rosario, porque estaba en el TCJ por el aforamiento de Mario Cabrera, que como todo el mundo sabe es diputado regional y secretario primero del Parlamento. Entonces esta vuelve al juzgado de Puerto, bueno, vuelve, no, se traslada al juzgado de Puerto del Rosario y ahí se repartirá y le tocará a un juez o a una jueza. Se trata de una serie de contrataciones que se hicieron al margen del ordenamiento jurídico, de las leyes, y Marcial Morales lo ha justificado en base a que fue en unos momentos, tanto en el mandato de Mario Cabrera como en el suyo, en el que había se produjeron emergencias, había crisis económica, no había funcionarios suficientes para gestionar expedientes administrativos para la contratación, y entonces se contrató a dedo pues unas cubas de agua, una maquinaria, en fin, se compró agua de pozos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el importe no es una cosa de millonaria, pero son unos cuantos centenares de miles de euros. Y el fiscal ha cogido una denuncia que le ha presentado en la fiscalía un sindicalista del consorcio de aguas de Fuerteventura y lo ha transformado en querella de la fiscalía. Y ahora veremos, está empezando, esto está todavía en pañales. Bueno, lo cierto es que, insisto, esa información la publica el periódico Canarias Ahora, nosotros nos hemos hecho eco y, curiosamente, hoy le pregunta a Paco Pomares y a Carlos Sosa el presidente de la isla de Fuerteventura. Esta es la primera pregunta para Carlos de Mario Cabrera. Marcial Morales, que ya Mario Cabrera no es presidente de Fuerteventura. Nos vamos con Marcial Morales. ¿Qué opinión le merece que la OTAN, con el ejército español,
produzcan un desembarco en medio de una zona turística en Fuerteventura. Bueno, opino lo mismo que opinaba con las prospecciones petrolíferas que impuso el señor Soria en esas mismas costas. Estamos hablando de costas que tienen un valor de biodiversidad marina muy elevado, muy importante, y además son, como acaba de decir el presidente del Cabildo, son un destino turístico, en fin, que hay que cuidar, que hay que mimar y que no conviene perturbar el descanso de los turistas, ¿no? Pero más me inclino por el daño ambiental que estas cosas producen y que no se nota porque está debajo del agua, pero todos estos estampidos sónicos que se producen allí con bombas y con, en fin, barcos y misiles y torpedos y estas cosas, pues de luego muy bien no le hacen a esto. Yo creo que hay otros sitios en el mundo más adecuados para hacer maniobras militares. Pregunta para Paco Pomares. ¿Qué opinión le merece la estrategia de Europa y del gobierno del Estado ante el hecho que en estos días se está demostrando de que estamos en un archipiélago y en el caso sobre todo de Lanzarote y Fuerteventura a menos de 100 kilómetros de un continente en el que millones de personas podrían estar buscando en cualquier momento una oportunidad bajo el sol en este occidente rico? Yo no he entendido muy bien la pregunta, pero intuyo que lo que quería preguntar es qué es lo que consideramos que podría hacer Europa para evitar que se produjeran inmigraciones masivas. Me da la impresión de que eso es un poco lo que quería preguntar. Lo he preguntado de una forma un poco elaborada y no me ha quedado muy claro. Yo, en cualquier caso, lo que creo es que estamos ante el que va a ser el principal problema de las próximas décadas, ¿no? Y probablemente el principal problema, junto con el cambio climático, al que se va a enfrentar la humanidad en los próximos años. En África se va a producir un proceso por el cual se va a pasar de los 1,000 y poco millones de habitantes que tienen en estos momentos antes del 2050 a 2,000 millones de habitantes, mientras que en Europa se va a pasar de los 750 que hay en estos momentos a 700. Es imposible que la presión demográfica que está produciéndose en África no acabe pesando sobre los países más cercanos, y hay un reto extraordinario que hay que asumir, porque además en Europa necesitamos inmigrantes, necesitamos más de 50 millones de personas en los próximos 20 o 30 años para poder sostener el actual estado de bienestar, si no, no se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos instalados en una dinámica de culpar al de fuera, de decir que el de fuera había que quitarnos el trabajo, de no considerar cómo tienen que hacerse las cosas, y al final esto no se va a poder parar. La gente tiene que entender que no se va a poder parar. Si la pregunta es qué opino de lo que hace Europa, la respuesta es muy sencilla: nada, no está haciendo nada. Y ya sería hora de que empezara a hacer cosas, porque lo que va a ocurrir es muy parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en México. Lo que va a ocurrir es que cada vez van a llegar más personas. No es un problema que se vaya a resolver poniendo sitios para atender a los menores inmigrantes. Es un problema de verdaderas avalanchas que se van a producir en las próximas décadas. Y va a haber que hacer algo realmente importante. Carlos, siguiente pregunta para ti. Muy bien. Para Carlos Sosa, una pregunta muy práctica. En una isla que ha apostado con decisión por las energías renovables y por propiciar la participación de toda la población de Fuerteventura en ese avance, ayúdenos a convencer a todas las personas que nos están viendo a convencerlos de que accedan a las subvenciones a través de las que el Cabildo de Fuerteventura le financia pues sus instalaciones en vivienda, en instalaciones agrícolas o ganaderas, compra de vehículos, en definitiva, que sean parte de esta gran apuesta. Ayúdenos a convencerlos. Bueno, lo que está diciendo Marcial Morales es un poco de publicidad de las ayudas que tiene el Cabildo de Fuerteventura para hacerlo, ¿no? Las instalaciones de autoconsumo, entiendo yo que son las instalaciones de autoconsumo de energía renovable. Fuerteventura y toda Canarias tienen unas condiciones extraordinarias que mermó, y perdone que hable de mi libro, el señor Soria, durante el tiempo que fue ministro, imponiendo el impuesto al sol, no sé si se acuerda de esto, ¿no? Que prohibía el autoconsumo, que tú pudieras tener un panel o un molinillo para producir tu energía, ¿no? En fin, el retraso se convierte, de 5 años se convierte en 30 años. Estamos a la cola por culpa de burradas como la de este señor. Pregunta para Paco Pomares. Con independencia de su opinión sobradamente conocida sobre Coalición Canaria, ¿cree usted que sería posible la Canarias que hoy tenemos, con los avances en infraestructuras, en empleo, aquello que llamamos la Agenda Canaria, si en estas dos largas décadas no hubiera gobernado en Canarias y no hubiera tenido presencia en Madrid Coalición Canaria, Nueva Canarias, las fuerzas nacionalistas en definitiva?
Yo creo que uno de los problemas que tienen los partidos políticos es el de considerarse imprescindibles. Probablemente si Coalición Canaria no hubiera existido, la Canarias que tenemos en estos momentos no sería sustancialmente distinto. Habría otra gente que habría gobernado, habrían hecho las cosas de una manera más o menos parecida y se habrían producido soluciones más o menos parecidas. La única diferencia fundamental, desde mi punto de vista, que haya un gobierno de coalición canaria que haya durado 25 años o no lo haya habido, es que durante estos 25 años se han conseguido algunos éxitos y se ha fracasado en cosas realmente importantes. Los éxitos tienen que ver, desde mi punto de vista, fundamentalmente con la incorporación a Europa, con el diseño de la incorporación a Europa y con un mecanismo que ha permitido que el sistema productivo de Canarias genere mucha riqueza. El fracaso ha consistido en que estas administraciones, las que ha controlado Coalición Canaria durante muchísimos años, han sido absolutamente incapaces de distribuir esa riqueza. Con lo cual, la riqueza ha quedado concentrada en unas pocas manos y no ha llegado a todo el mundo. Esta región debería ser una región más justa y más equitativa. No puedo estar más de acuerdo. Perdón, que me interrumpa. Era mi bollo, no el tuyo. Perdona. ¿Has dejado por repartir cebolla? No sé. Qué cosa. Nos vamos con la última pregunta del presidente de Fuerteventura para Paco Pomares y Carlos Sosa. Estamos en una isla en la que apostamos claramente desde este gobierno insular por una estrategia de sostenibilidad, es decir, porque nuestro modelo turístico, que iba a seguir siendo el motor de nuestra economía, sea además de un modelo y de un motor equilibrado con los demás sectores, que apueste claramente por la excelencia frente a la cantidad que ha demostrado que ha convertido en mediocres otros destinos turísticos. Pero como quiera que no todas las fuerzas políticas, no todas las fuerzas vivas están en la misma dirección, ayúdennos a convencerlos de que el presente y el futuro de Fuerteventura se la juegan, nos la jugamos en un modelo sostenible, es decir, en un modelo de excelencia y no en más camas. Se está desmarcando claramente de su socio de gobierno del PSOE, en concreto de Blas Acosta, su vicepresidente, que es el consejero de Política Territorial de Fuerteventura, que ha hecho un plan insular de ordenación del territorio que, no me acuerdo ya de las cifras, ¿no?, pero mete camas turísticas a montones, ¿no? Y él no está muy de acuerdo con esto. Sí, eso es lo cierto, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me empalaga un poco escuchar continuamente cuando hace reflexiones sobre modelos económicos equilibrados, ¿no? Es decir, ¿pero qué clase de modelo económico equilibrado? Si resulta que un porcentaje importantísimo de la actividad económica del archipiélago se basa en el turismo, si resulta que el sector servicios y el turismo representan el 70% de la actividad turística. Aquí no cabe un modelo económico equilibrado, no existe posibilidad de un modelo económico equilibrado, al menos en el corto plazo, hasta que no inventaron sistemas energéticos que pudieran hacer funcionar las cosas. Aquí no podemos tener un sector industrial desarrollado. El sector agrario ha crecido un poco en los últimos años, pero ha sido consecuencia fundamentalmente del consumo para el sector turístico. Entonces, cada vez que se hacen estas declaraciones, economía sostenible, sector equilibrado, etcétera, etcétera, a mí me repatea un poco, porque lo cierto es que esta región está condenada a vivir con el sistema económico que tiene, y está condenada a vivir con ese sector económico porque aquí viven 2 millones y pico de personas. Esto no es un pequeño territorio, es un territorio poblado por muchísima gente que necesita conseguir empleo. Y el sector turístico es el único capaz de generar empleo en Canarias en estos momentos. También es cierto es que a pesar de eso, seguimos teniendo un 20% de paro, lo cual me imagino que algo tendrá que ver con el sistema de distribución del que hablábamos antes. Sin embargo, yo creo que alrededor del sector turístico se puede ir potenciando, y eso no lo han hecho las instituciones, otro tipo de actividades tecnológicas, energéticas, de excelencia, como llama él, para exportar Yo creo que Marcial Morales lo que habla es de que las camas sean mejores o sean peores. Sí, en sí, realidad, cuando habla de excelencia, se refiere a la oferta turística. Sí. Y al final las camas son camas. El problema no es si son mejores o son peores, sino es el tipo de oferta que se realiza y si esa oferta está ajustada al mercado. Si Fuerteventura puede conseguir que vaya más gente a hospedarse en Fuerteventura y más gente a generar actividad económica, a mí me parece que sería un error, con los problemas que también tiene el empleo Fuerteventura, que se negara a ello. Ahora, hay que encontrar un sistema, como dice él, equilibrado entre lo que es posible y lo que es deseable. Y en eso me imagino en lo que están. Bueno, señores, ahora sí que recogemos, pero antes nos vamos con los ganadores de estas estos dos décimos de lotería. Anda. Carolina Alonso de Santa Cruz de Tenerife y Fermín García de Las Palmas de Gran Canaria ya tienen un décimo de lotería para participar con nosotros con el 93.470. También lo tienen Paco Pomares y Carlos Sosa, mejor dicho.
les haré entrega, hemos hecho ahí una entrega de un décimo ficticio, lo entregaremos, si Dios quiere, en nuestra próxima trinchera y así sellamos la paz. Y así también les da tiempo a que Carlos decida si en vez de irse a las Maldivas se va a otro lugar, ¿a qué lugar se iría Carlos Sosa? Sería interesante saber. Y yo creo que él es más de una mochila. Sí. Y es esclavijo, perdona. Bueno, decía lo de la mochila. Ah, vale. Por un viaje. No a Maldivas ni a Punta Cana. No, entre la mochila y el jet a Noruega, yo creo que te quedas con la mochila, me da la impresión, ¿no? Y luego también sabremos, ya con el décimo en la mano, por qué optaría Paco Pomares. No te lo pienso decir, ¿eh? No, mamá, se iba a enterar todo el mundo, ni hablar. Te lo vas Tú sabes que yo soy como el tío Gilito, yo guardaría el décimo para hacer alguna cosa cuando sea más viejo aún. No lo guardes, que caduca, mejor lo cobras y guardas. A eso me refiero, yo guardaría el dinero, el décimo. Señores, gracias por su complicidad. Muy buenas noches.